no es justo, no es justo que hoy los malmiren, los humillen, no es justo. Este lunes, decenas de jubilados afiliados al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas se manifestaron para exigir un aumento del 30% de sus pagos. Es importante que arreglemos las cosas con el ISSSTECH. Es muy importante. Y es un acto de injusticia atropellar a los adultos mayores, tratarlo indignamente. Eso no se vale. Dejarlo que se mueran los trabajadores jubilados no se vale. No tenemos especialistas, no tenemos aparatos para detectar aquellas enfermedades de segundo y tercer nivel. A la gente, a los jubilados y todos los que pertenecemos al Instituto de Vida Mejor, que no es mejor, es lo peor. Los manifestantes, algunos de los cuales se desplazaban en sillas de ruedas o con bastones, se plantaron frente al Palacio de Gobierno y bloquearon la circulación de la Avenida Central. Debemos recibir los ciudadanos y los trabajadores un trato justo. Eso es lo que pedimos nosotros y que nos den nuestro aumento. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.